Debido a la ola de hurtos que se vienen generando en el puerto petrolero, el coronel Marino Solano habló al respecto sobre estos hechos que intimidan y generan intranquilidad en la ciudad, realizando de ellos su trabajo con disponibilidad y responsabilidad para ayudar y contribuir al apoyo de las víctimas. Y obviamente pues es la invitación que hacemos a toda la ciudadanía para que rodeen a la policía, para que trabajen de la mano con nosotros. Estamos atentos de prácticamente toda la conflictividad social que tenemos. Los policías solamente alcanzan a detectar el 10%, el resto, el 90% de la actividad surge de la información de la ciudadanía, de las llamadas al 123, de las llamadas a las PDA que tienen nuestros policías. Entonces, por ende, pues es importante que se estén comunicando con nosotros y que confíen en la Policía Nacional, que todos estamos dispuestos a trabajar de la mejor manera. Precisamente para buscar alternativas de menos hurtos de medios de transporte, el subcomandante dialoga a Enlace Noticias sobre la marcación de motocicletas que se estarán realizando en diferentes sectores de la ciudad. Sí, estamos trabajando en ese plan de marcación de motocicletas. Hoy estuvimos también en la Plaza Central. Y ese es un tema que lo estamos institucionalizando todos los sábados de la mano con la administración municipal, y vamos a estar haciendo en diferentes lugares de confluencia masiva de personas. Estaremos haciendo las invitaciones a lo largo de la semana para que lleguen y hagamos estas marcaciones. El oficial hizo énfasis en esta oleada de inseguridad. Es por eso que el profesional hace un llamado a la comunidad en colaborar haciendo sus denuncias ante las respectivas autoridades y así realizar un trabajo en conjunto.